By knowing that the brain is adaptable through these activities, through repetition, through these new strategies that we're trying, you can have success. My name is Salvador, and I am a speech-language pathologist. Please give me your boxes. 140 beats per minute. What did you get last time? 100%. I work at La Academia / Kindergarten Center. La Academia is a dual immersion school. I help students communicate. So some kids have difficulty making sounds, so we work on that. Some kids have words that get stuck, so that's in reference to stuttering, so I'll help with that. Evke. Evke. Perfect. Evke. Good, a little faster. It builds confidence. It's the first step into them being able to be successful academically. Vengo de padres mexicanos, yo nací en México. Nos mudamos a Los Ángeles cuando yo tenía un año. Una de las cosas que sí tengo como orgullo es de que terminé el programa de maestría cuando fui a la Universidad de Marquette. Fue un cambio para mí muy difícil. Estuve más de 2,000 millas separado con mi familia por muchos años. Mi familia dependía mucho de mí. Nunca fue algo que me molestaba, pero sentí que era tiempo que yo empezara a hacer las cosas para mí mismo. Y ahora el trabajo que tengo, que me encanta, es el resultado de ese sacrificio. Ok, toca la de El Gato Volador. Hoy vivo en Chaska, en Minnesota, con mi esposa Bonnie, a mi niño Diego, de 4 años, y mi niña Melanie, de 1 año. En la casa hablo con mis niños en español 100% del tiempo. Para mí es importante hablar en español con mis niños porque quiero que ellos puedan comunicarse con mi familia extendida. ¡Bravo! ¡La tocaste toda! El anillo de rubí. El anillo de rubí. A ver, otra vez. What's going on in our sessions is a retraining of the brain to do the tasks that the student shows a delay in. Whether it be speech, whether it be language, whether it be stuttering, the brain has plasticity and so it can change. The way it changes is through repetition, through experiences, through exposure. So I'm trying to do as much of that as possible to make it easier for the brain to learn these new skills. What I love most about my job is working with kids. I love the energy that they bring and seeing the changes that they make throughout the years. It's a really neat experience. High five. Excellent job. Aparte de trabajar en la escuela, también soy bombero. Trabajo en el departamento de bomberos de aquí de la ciudad de Chaska. Y hay varias noches donde tengo que ir a la estación para entrenamiento también. Me gusta este trabajo para poder ayudar a la comunidad. Y también porque es muy diferente a lo que hago en la escuela. Hacer cosas más físicas en la estación de bombero, que también es parte del desarrollo del cerebro. Y pues aprender más cosas. Entre uno aprende más cosas, más conexiones que existen en el cerebro.